en las Torres de Saladillo somos precursores desde el 2014 de esta lucha por la libertad que estamos librando contra el gobierno. No es fácil vivir en las Torres de Saladillo porque cada torre tiene 280 familias y tenemos gente que apoya al gobierno, gente infiltrada entre nosotros. Y ha sido una lucha de guerra, ha sido una lucha de inteligencia, ha sido una lucha física, mental, que desde el 2014 no la hemos descansado. Somos un bastión de libertad en el estado Zulia. Ver morir un joven, un muchacho que tenía todo el futuro por delante, es grave. Grave verlo, o sea, ver cómo la Guardia Nacional embiste en unas motos, donde corre, porque uno corre cuando ve las motos, porque ahí es donde lo agarran, y de repente que ellos disparen a matar, porque ellos en ningún momento se bajaron a reprimir, no. Ellos venían montados en su moto, llegaron, cruzaron, dispararon a mansalva y se fueron. Ellos sabían que venían por él, por uno de nosotros. Una lucha por los que han quedado heridos, una lucha por los que se han tenido que ir. Una lucha de nosotros por todos los que están padeciendo lo que está sucediendo en Venezuela. O sea, nosotros somos la espina en el zapato de los cuerpos de seguridad. Aguantamos lo más que podemos, siempre hemos aguantado lo más que podemos. Hay personas que, bueno, están con nosotros en la barricada, que sufren enfermedades, ahí la sociedad civil nos apoya. Pero llega el momento de que el enfrentamiento es tan rudo que quedamos pocos y batallamos lo más que se puede. El viernes antepasado, hace 2 o 3 semanas, no recuerdo ya, sufrimos embates de represión desde las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde fue que ellos pudieron ingresar a las torres, porque de verdad no podían. Vamos a plebiscitos, vamos a calle, vamos a barricada, vamos a todo lo que sean los llamados para evitar la constituyente. Nosotros como resistencia organizada lo vamos a acatar.